Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues aquí les tengo, como pueden ver, pues es nada más y nada menos que un licuado de blueberry con avena. ¿Qué significa blueberries? Pues en español sería moras azules, ¿ok? Ahí lo tienen. Realmente está fantástico, se lo recomiendo. Si usted es una de esas personas que siempre está buscando cómo cuidarse con la comida, cómo cuidarse con los alimentos, pues aquí lo tiene. Es una opción más que está genial. Lo probé, está fantástico. Los sabores que predominan es el blueberry, el banana y la leche de almendra. Está fantástico, pues es un antioxidante. Pues está delicioso, es un antioxidante, porque los blueberries son antioxidantes. Y nada, aquí los voy a dejar con algunas imágenes de los ingredientes que estamos usando para que usted vea las propiedades que tienen cada uno de ellos, ¿ok? Así que estaremos usando los siguientes ingredientes. Acompáñame. Bueno, para este licuado vamos a estar usando un banano, lo más maduro posible. Este tiene pintica, a mí me encantan así. Voy a estar usando una pinta de blueberry. Este tiene un promedio de 8 o 10 onzas. Aquí tengo 10 o 12 dátiles, tengo avena y tengo leche de almendra. Bueno, los dátiles los vamos a estar usando como sustituto, como un endulzante natural. Si no puede conseguir los dátiles, yo les recomendaría que use miel
miel de abeja o agave. En este caso yo voy a estar usando leche de almendra, pero si usted no puede conseguir la leche de almendra, yo le recomendaría tratar de buscar una leche vegetal, ya sea de coco, de soya o si puede conseguir la de almendra. Bueno, la leche de vaca no la recomiendo para este licuado, simplemente porque es un producto lácteo. Los productos lácteos, al uno procesarlo en el cuerpo, lo que hacen es convertirse en grasa. Así que vamos a mezclar hielo. Tengo mi banana ya pelada. Mi blueberry, estoy usando la mitad de la cajita, viene siendo como unas 6 onzas de blueberries. Ya recuerden siempre de lavar bien las frutas, ¿ok? Ya estas están ya lavadas. Los dátiles. Mi avena. Esta medida que yo tengo viene siendo un tercio de copa. ¿Qué significa un tercio de copa? Que necesitas 3 de esta para hacer una copa. Okay, voy a ponerle 2 de estas. Y la leche de almendra, voy a ponerle un vasito. Voy a ver, recuerden siempre, voy a tratar de buscar que mi líquido me quede aproximadamente cerca de los ingredientes. O sea que si necesito un poquito más de leche, se lo puedo incorporar. Bueno, ahí mismo quedó, con un vasito, ahí mismo quedó. Así que estaríamos bien, vamos a mezclar. Bueno amigos, así es como nos ha quedado nuestro smoothie. Ahí lo tienen. Probemos a ver qué tal. Wow. El primer sabor que me sale es el de la banana, luego la leche de almendra, está divino, y de tercero queda nuestro blueberry, pero está, realmente se lo recomiendo, que está fantástico, ¿ok? Y nada amigos, pues si usted es una de esas personas que siempre está buscando algo saludable, buscando cómo cuidarse con la comida, cómo cuidarse con los licuados o lo que sea que esté haciendo para tratar de bajar de peso, pues aquí lo tienen, un licuado más. Está genial, sinceramente se lo recomiendo. Y nada, pues si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Así que los quiero amigos.